Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of souls, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of gray. That was good, all that was fair, all that was me is gone. Sing me a song of a lass that is gone, say could that lass be I. Mary of Sewell, she sailed on a day over the sea to Bueno, la verdad es que este psiquiátrico está sí, está bastante bien. Vine en primero de un colegio que yo pensaba que estaba bien, pero cuando vine aquí descubrí lo que era estudiar de verdad. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que todo era adaptarse, que era un cambio que teníamos que pasar, porque no es lo mismo estar en un instituto en el que has estado toda tu vida, que conoces a todo el mundo, que no puedes salir, a llegar aquí y encontrarte con toda la libertad del mundo. Sí, yo creo que lo que más nos costó a todas adaptarnos es a que nuestro antiguo colegio era siempre la misma clase y aquí nos teníamos que estar cambiando todo el rato de clase y como que era más lío. Cuando llegué aquí, pues pensaba iba a ser más difícil. ¿Eh? Pues entré con miedo al instituto por si no sabía si encajaría bien o no. Recuerdo como los pasillos llenos de gente. Yo creo que me quedaría con el principio nada más entrar porque los pasillos eran súper estrechos. Pues el primer día que llegué a clase pues estaba perdidísimo por la 1 a 20 no sé qué, la 2 a 20 no sé cuántos y ahora que más o menos está controlado seguiré perdido. Y soy nuevo y la verdad es que no conocía a nadie y me han recibido muy bien en el instituto en general y he conocido a mucha gente con la que me llevo muy bien y... Pues nada, que a mí una cosa que sí que me gustó mucho fue la libertad que hay aquí, porque comparado con el otro colegio, pues es mucho más libre, tienes más capacidad de hacer tú lo que quieras y elegir, y en el otro colegio no. Pero porque era un colegio de monjas, era una cárcel, que también es un ¿no? Yo me acuerdo de mi primer día del instituto en primero de la ESO, que estaba súper cagada porque todo el mundo, lo típico que te decían en sexto, es la muerte, llevan navajas, te van a matar y luego no fue nada de eso. Los primeros días antes de entrar al instituto, que sí, venías a ver si estaban las listas, con quién te iba a tocar. Pero por otra, también tenía miedo porque como no conocíamos a nadie, los profesores tampoco, pues no sé, se hizo más duro. Al principio, hasta que ya empezamos a conocer a la gente y eso. Yo recuerdo el día que, el primer día de bachillerato, de primer bachillerato, que estábamos todos ahí aglomerados en el salón de actos y estábamos todos muy nerviosos en plan, ¿no? Bachillerato. Y entonces vino Expósito y nos enseñó una chapa y nos dijo, este es vuestro objetivo. Y ya está, una chapa de las musas. Y eso. Y también nos dijo que íbamos a llorar mucho y dijimos la de, ya seguro. Y sí, lloramos mucho y hemos llorado mucho y seguimos llorando mucho todavía. De cuarto de la ESO, porque fue un curso en el que pues nos pasábamos todos los días, siempre me acuerdo de Bonache desesperado con toda la clase. Nos acordábamos y decimos, joder, ¿te acuerdas en primera de ESO cuando Marisa nos decía, te voy a suspender? Y nos tirábamos ahí toda la tarde llorando y no sé, muy bien. Y a Carlos el de Biología le tenemos muchísimo sí. Cariño porque yo le no sé, ahora se involucra un montón con nosotros y
se interesa mucho y María Luisa es adorable. Yo me acuerdo de llegar aquí en tercero y que no tenía ni idea, de, o sea, no conocía a nadie, no sabía cómo iba nada, me equivocaba hasta al abrir la puerta, de cuál de las dos era. Sobre todo los vídeos que nos mandaban, como los cortos, los trabajos, que nos lo pasaban muy bien. Los espectáculos que hacía Torre Mocha con las mesas y las sillas y las posturas de las esculturas de arte. Después, en las canciones de Tony, que nos ponía a primera hora, que no tiene nada que ver con la economía, pero que alegremente las ponía. Yo me he agradecido. Luego, segundo, para mí fue el mejor curso, tanto por profesores como por la clase que tuvimos. O sea, había, no sé, mucho compañerismo. Y... mi curso favorito yo creo que ha sido cuarto por la gente, que me gustaban mucho los compañeros. Y en primera ESO pues decidimos meternos en el equipo de voleibol del instituto, porque el corredor nos animó y tal, y dijimos... Bueno, un punto más. Sí, claro. Bueno, claro, es que es un punto más en educación sí, física. Claro. Estaba bien, pero claro, es que éramos súper malas. Y a cada partido que íbamos, pues perdíamos. El primero es que quedamos, ¿cómo quedamos? 66, algo así. Sí, es que fue muy patético. Claro, pero corredor, claro, siempre nos tenía como las ovejas negras. Sí, pero bueno, corredor, te queremos. También hay que destacar los partidos de educación física que han pasado muchas cosas y han sido muy divertidos, la verdad. No sé, siempre recordaré a Bonache las ganas que tenía de suicidarse en primero de bachiller en latín porque le tocábamos mucho las narices. Estaba muy harto de nosotros. Poco psiquiátrico, si es este instituto. Yo lo mejor, la ESO, porque era muy fácil todo. Para mí el mejor año de instituto fue cuarto porque la verdad es que teníamos a todos los profesores sometidos y hacíamos lo que queríamos. Siempre nos lo hemos intentado pasar bien. Lo que más voy a recordar son las acciones de Remocha, de pasar a tener un profesor muy aburrido a interesarme totalmente por la historia. Luego Tony con sus canciones, la de Hoy puede ser un buen día de Serrat. Luego la paciencia que tuvo María Luisa de enseñarme sintaxis. Pues que el año pasado en text pues tuvimos muchos buenos momentos, como por ejemplo cuando... el mechero que se nos acabó y teníamos que cambiar la bombona. Y se dio una porque empezó, pues se salió uno, empezó a salir el gas. Y claro, eso huele. Y la gente se asusta. Entonces, todo el tercer pabellón olieron eso y pues se asustaron un poco. Y claro, sentían que había una fuga de gas o algo y pues evacuaron todo. Yo diferenciaría dos etapas en nuestro paso por el instituto. Una sería en la ESO, que se resume en risas, momentos épicos. Y luego una etapa más de bachillerato, que es estudio, mucho agobio. Es que ha habido muchos momentos malos, ¿eh? No te creas que no, o sea... Física, no, 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 nada, soy muy baja y la queremos mucho todos. Sí, claro, pero... sí, pero sus clases son muy duras, muy difíciles. Echaré de menos a los profesores, especialmente a Domi, y el miedo que tengo a salir al encerado. Curso, bueno, pues difícil, pero hay que ir a por todas y sacarlo igualmente. A ver, difícil sobre todo, porque es que llegar aquí dices, Dios, difícil. Completamente difícil. El día, o sea, cuando los exámenes, los tres días de exámenes, la primera vez, pues fue horrible eso. Fue una matanza total, pero bueno, se pasó. ¿Tú qué vas a contar? Yo alemán. ¿El qué? Pues no sé. Pues muy bien. Para mí son lo mejor, o sea, merece la pena venir al instituto solo por los viajes, ¿qué? Y estoy un estudiante de intercambio aquí con Rotri y yo estudio en Las Musas. Y mi primer día aquí en el instituto he tenido mucho miedo, pero todos los estudiantes es muy majo. Y congratulations to the students and good luck in university. La experiencia de los dos viajes así que más recuerdo que fueron el de tercero de la ESO cuando fuimos a Murcia. Pero sobre todo me acuerdo del viaje con Alemania, el intercambio que hicimos el año pasado en primer bachillerato. De Alemania, el frío que pasé, ¿sabes? Las horas andando llenas de nieve y todo, que es que no pasé más frío en mi vida, vamos. Bueno, y luego también Alemania, que nos lo pasamos muy bien y que fuimos a Europapar. Y, o sea, estuvimos en un grupo que solo nos montamos en montañas rusas todo el rato, pero todo el rato ya, o sea, estabas en la cama y seguías teniendo la sensación de la montaña rusa de todas las que nos montamos y repetimos, yo que sé, nos montamos como en 20 o así.
Bueno, pues para nosotras yo creo que lo que más nos ha gustado del paso por el instituto han sido los intercambios, sobre todo, tanto el de Francia como el de Alemania. Y en el de Alemania, pues claro, hemos tenido muchas experiencias, hemos conocido a gente nueva que vino el año pasado. Y bueno, Alemania también, que me metieron ahí con 15 personas en la casa, rezaban todo el día. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And in the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV, babe. Hey now, hey now, don't be. Yo recuerdo que me llevo de mi tiempo que he pasado aquí fue mi intercambio a Inglaterra por las situaciones incómodas y graciosas que tuve con el chico que vino a mi casa. Y de la hermosa nos quedamos con los viajes, con todos los viajes, tanto Valencia como Murcia, como Jaca. Bueno, y Jaca fue increíble porque estuvimos el primer año las tres en una habitación. Cuarto, cuando fui a Jaca, muy ilusionado, era la primera vez que iba a la nieve a esquiar. Llegamos allí, esquié el primer día. Y cuando quiero esquiar el segundo día ya estaba mal. Estaba bajando por el telesilla de volver, entonces me lo encontré ahí con una carita súper triste y dije, va, venga, vámonos para arriba. Y nos subimos y ya empezamos a bajar y tal. Y gracias a ella fue la mejor experiencia de mi vida, la mejor experiencia esquiando. Hemos pasado muchísimos momentos divertidos, por ejemplo, cuando fuimos al Magro. The power of love, a force from above. Pues yo conocí a Modena en el instituto, o sea, no vas a entrar en primero, coincidimos en la misma clase y pues ella, como siempre habla mucho, siempre muy abierta y siempre viene a hacer amigos en todas partes, pues se puso a hablar con nosotras, bueno, con Nuri, que es nuestra otra amiga, y conmigo, y nada, pues hasta entonces hemos ido siendo. Pues a mí lo que más me ha gustado de este instituto es poder encontrar a mis nuevas amigas, porque son muy majas y me acogieron muy bien. Sí, ya también. Y bueno, también otra cosa que recordaremos siempre será cuando Tony, por ejemplo, nos ponía en Economía muchos vídeos de cantantes. Y a tu pueblo en la era muy gracioso. Yo, de toda mi experiencia en el instituto, quizás me quedaría con todos los amigos que hemos hecho. Bueno, la verdad es que nosotros ya somos amigos desde hace bastantes años, sí. Que nos conocimos en natación ahora ya 6-7 años, ¿verdad? Por ahí más o menos. Y bueno, él ya estaba en este instituto, luego vine yo, nos encontramos. Que fue un poco sorpresa, sí. Claro, pero no tenemos tanto tiempo en clase, no. Y no sé, las experiencias que nos llevamos, pues... Sí, la gente que hemos conocido aquí sobre todo, amigos y profesores, sí. Como por ejemplo Servando, Rosa es una mujer que me ha influido muchísimo también. Las risas con que nos echan a Carlos. Sí, la verdad es que sí. Bueno. Y María Luisa, Torremocha, bueno, muchos profesores. Bueno, Paula y yo vinimos el año pasado a este instituto y venimos de unos institutos en los que hemos estado toda la vida, entonces siempre hemos estado con los mismos profesores y la misma gente. Entonces ha sido como experiencias nuevas y conocer a mucha gente y hemos hecho pues un montón de recuerdos aquí. Yo con lo que más me quedo es con, más que con anécdotas fijas o con algún viaje especial, más los momentos, digamos, los ratos muertos. Están en un cambio de clase, en una excursión, estar esperando a ir a un sitio o a otro. Esos ratos donde te dice una tontería un amigo y te quedas con ello, luego llegas a casa y ya ves como hablaban tus amigos en el patio, no sé qué. Eso es con lo que más me quedo, ¿no? Con todas las chicas han caído y la tuya, ¿qué? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Ya caerá? Yo me suena a solo el hecho de lo que hay en clase, las reacciones de clase y todo, porque la mayoría de los amigos y la gente que conocemos y lo que hacemos fuera del instituto está relacionado con la gente del instituto. Mucha gente de otros cursos, de otros sitios, más pequeños, más mayores, son amigos nuestros, míos también, y
estamos todos los días juntos y siempre nos hemos relacionado, cosas de trabajos, cosas de fuera, pasarlo bien, fiestas. Me quedaría con eso, la verdad, con todo lo que hemos pasado, las vivencias entre las personas. Las relaciones son lo mejor que hay. Es que la gente me ha cogido súper bien, tanto mis profesores como mis compañeros. Y ahora lo piensas, el primer día viniste aquí sin nadie y ahora tienes personas nuevas de verdad y en cambio otras personas se han quedado atrás, pero las han sustituido también personas. Sí, porque en realidad venimos todas de institutos diferentes y tal, y no sé, la verdad que hemos hecho muy buenos amigos aquí. Yo creo que se ha quedado un vínculo, ¿no? Que sí. No se va a olvidar tampoco. Y en realidad los viajes que hacemos con el instituto como Haka o cuando fuimos de intercambio a Alemania también une a la gente y tal. Quedaría con toda la gente que he conocido, aunque muchos ya no estén porque se han cambiado y pues nos hayamos distanciado, pero he conocido a gente muy buena. Y los viajes porque, por ejemplo, he aprendido a hacer snow, que es un deporte que me encanta y que eso me lo llevaré toda la vida. He pasado desde el grupo de teatro, al equipo de fútbol, a maquetar en el museo, escribir en el periódico, miembro del consejo escolar, así que he hecho casi todo lo que se podía hacer y me ha gustado bastante. Pues de este instituto me llevo sobre todo a mis amigas, las míticas canciones de Tony en sus clases, las actuaciones de Torremocha de historia de primero de bachillerato y el desayuno por pena que nos invitó Lina el último día de la primera evaluación. Es que lo que mejor, yo creo que lo que mejor estamos esperando es el segundo de bachillerato, que es el peor año, pero a la vez es el mejor, es que yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Tú, estamos esperando a que llegue, o sea, es todo la ESO y todo el bachillerato esperando a que llegue el viaje de fin de curso de segundo, a que llegue la graduación. Y bueno, al final tanto para llegar aquí, a la fiesta de graduación. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. So bright and so proud, for once alone.